Esta guitarra que tengo en mis manos vale 100.000 dólares. Así que se pueden imaginar que vamos a hablar de guitarras. Voy a tocar yo la sintonía de entrada para que vean. Bueno, que es impresionante. No he fallado ni uno. ¡Qué limpieza! ¡Qué limpieza! Gracias, muchísimas gracias. Vamos a hablar de guitarras. ¿Por qué? Pues porque tengo aquí a mi lado a el director jefe, el que lo lleva, básicamente el que lo lleva, Manuel Gutiérrez. No, Rodríguez. Manuel Rodríguez, joder, ya estamos. Manuel Rodríguez Tercero. III. Porque, o sea, te he traído aquí, entre otras cosas, porque yo leí que os habían dado un premio muy importante como luthiers o como constructores de Sí, guitarras. sí, sí. Es el premio en la feria de NAMM, ¿no? Cuéntanos Sí. qué premio es ese. NAMM Show es una de las ferias más importantes del mundo de la música, ¿no? Y ahí están todos los grandes, como pasa por ahí Stevie Wonder, pasa Eric Clapton, pasa Carlos Santana, y toda esa gente toca esas guitarras. Tenemos un acento muy parecido. En inglés, Así. sí. Bueno, te digo, el porqué es que mis padres emigraron en 55 para A hacer Estados guitarras a la Unidos. industria de Hollywood. No había guitarreros en aquella Sí, época. lo sé, El lo año sé. 55 se fue con $100, sin saber nada de inglés, se casó con mi madre y se fue a las Américas. Y Bueno, nací allí. y vuestras guitarras, bueno, vuestra fábrica de luthier, Sí, de luthier, sí, de guitarreros, sí. es la segunda más antigua del mundo. Sí, llevamos ya 110 años. Ramírez es la más antigua y nosotros somos los segundos. La Escuela de Madrid, la escuela más antigua del mundo, la guitarra. Aquí nació la guitarra española, luego fue la evolución de la guitarra acústica, como Martin Taylor, y luego vino la guitarra Fender o Gibson, de guitarra eléctrica. Pero somos la historia y eso tenemos que proclamarlo y somos la bandera del mundo de la guitarra. ¿Y vosotros construís guitarra española, guitarra clásica, Flámica, guitarra? clásicas, cajones flamencos y también McAferry, jazz también. Y en este premio que os han dado, ¿competíais con marcas de guitarra eléctrica, de Sí, sí, guitarra sí, sí, moderna sí, 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 también? sí. Aquí lo que más sumaba es la historia que tenemos, ¿no? Que, Cuéntanos un o sea, poquito. mi bisabuelo era gitano, o sea, de San Fernando, tocaba flamenco, los mariachi, para el zar de Rusia, iban por ahí por toda Europa, y luego mi abuelo empezó en San Fernando en la Primera Guerra Mundial, porque un buque de la Guerra Mundial se hundió, él vendía pescado, se arruinó y empezó a hacer guitarras para mi bisabuelo. Se fue a Madrid, a la Escuela de Madrid, a la Casa Ramírez, y ya aprendió, ya tenía su taller en la calle Ministriles, en Lavapiés, Sí. y empezó con mi padre. Mi padre en un taller muy humilde pasó un profesor de UCLA, le vio hacer guitarras, le dijo, ¿usted no viene a las Américas a hacer guitarras, que no tenemos guitarreros? Digo, ¿por qué no? Se fue a Y las se fue a Los Américas, a Ángeles. Los Ángeles. Y ahí vivimos 20 años y tengo ahí mi media familia, ¿no? ¿Y qué gente que no sean artistas? Bueno, que sean artistas también. Sí. Entre artistas y no artistas, porque ahora Sí. hablaremos de los que no son artistas. Sí. ¿Qué gente tiene vuestras guitarras? Bueno, por ejemplo, yo tengo de gente de nivel, por ejemplo, ya el mundo de música moderna, pues como Carlos Santana, todas las guitarras. Está también Stevie Wonder, que le gusta el flamenco. Stevie Wonder, que es pianista, ¿me entiendes? Es que el flamenco le gusta a todo el A mundo al todo el que le gusta mundo. la Es música. que viene del corazón. Sí, señor. Es que es como el gospel. Es como el gospel, ¿no? Viene de aquí, Entiendo, del corazón. claro. Entonces, lo bueno de nuestra música es que el flamenco le gusta al mundo entero. Y aquí tenemos problemas porque somos un poco imagen chabacana. Eso es lo triste de Sí, nuestro país. No efectivamente. valoramos lo que tenemos, ¿no? Mira, me parece que estoy bastante de acuerdo contigo en eso, pero vamos a dejarlo ahí. Sí, vamos y A para ver, adelante. oye, ¿y qué más gente? Pues tenemos a Ricky Martin, le gustan también nuestras Ah, lo guitarras. siento, lo siento. No, no, por supuesto que no, que Otros no, que también, no, que no, que es una broma. Earth, Wind and Fire. Esta gente viene al NAMM Show, ve las guitarras nuestras, se enamoran de ellas, porque han aprendido con una guitarra nylon y luego fue una guitarra acústica y luego una guitarra eléctrica. Pero tú, cuando tocas la guitarra, empiezas con una guitarra clásica. Claro. Ahí fue la evolución. Entonces, nuestra marca, como es muy antigua, han tocado una guitarra nuestra. Entonces, llega la añoranza. Yo hago guitarras con mango eléctrico para gente que toca guitarra ¿Y qué eléctrica. personajes no músicos españoles o extranjeros Por tienen ejemplo, vuestra Jimmy guitarra? Carter, por Jimmy ejemplo. Carter. Jimmy Carter le encanta Toledo, le encanta la música nuestra, le encanta nuestra comida, le encanta Greco, le encanta ¿Y Cervantes, ¿me sabe entiendes? tocar? Y sabe tocar. Pues mira, hoy tenemos aquí a un amigo, a Salva del Real, que es un pedazo de guitarrista flamenco, pero que va a tocar una pieza de Tárrega, que es un gran compositor de español. Salva del Real, señoras y señores, va a interpretar, ¿qué vas a interpretar? Pues recuerdo la Alhambra, ¿no? Ya que es una guitarra clásica. Pues venga, vamos a ello. Thank you.
Decía que muchas gracias, Zarbaón. Bueno, muchas gracias, Manuel. Un abrazo. Y gracias, Alba del Real. Una pasada. Me gusta la música, me gusta la música.